Cerveza Kriegbunn, cerveza de fermentación espontánea, y que además lleva cerezas. Y no unas poquitas, sino 250 gramos de cerezas por litro de cerveza. No está mal. Las cervezas de fermentación espontánea, o lámbicas, se hacen sobre todo en la región alrededor de Bruselas, que se llama Pajoteland, y Bunn es una de las clásicas. Y Krieg significa, pues eso, esa cereza, una cereza muy particular de aquella zona. ¿Y qué es lo que pasa? Que además del mosto cervecero, pues todas esas levaduras también se van a comer todo el azúcar de las cerezas. Dejar de rollos y vamos a probarla. Las lámbicas en general se sirven en flautas tipo de champán, así que vamos a probarla ahí, ¿no? Cervezas lámbicas con frutas también se hacen, pues, con frambuesas, con fresas, con moras, con todo lo que quieras. Y una buena espuma roja, 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 ¿eh? Bastante transparente. Son cerezas que normalmente se filtran. En nariz lo primero que nos viene es esa parte de cereza, pero de cereza ácida, ayudada por la parte acética, es un poco avinagrada, y la parte láctica, es decir, de bacterias lácticas, que nos da un tema a yogur. Es un aroma bastante complejo, pero muy rico. Cerveza de 4% de alcohol. En boca no sabe a esa cereza, pero nada dulce, es muy seca la cerveza. Tiene ese punto ácido. Échame un poquito más porque no cabe mucho en estos vasos. Fijaros, no me digáis que no es una cerveza elegante. Es que, lo vuelvo a decir, el aroma a cereza es muy intenso. Lo tenemos en sabor, pero al mismo tiempo no es nada dulce. Por lo tanto, es una cerveza súper refrescante. No sé si has tenido la ocasión de probar alguna lámbica o incluso alguna lámbica con fruta. Pónmelo en comentarios y si no, te invito a que lo pruebes. Son cervezas que vas a encontrar sobre todo en tiendas especializadas, ya sean físicas o ya sean online. Que la buena cerveza te acompañe siempre.